Damos inicio a segunda las intervenciones, que en este caso vaya a ser una especie de mesa redonda en la que se sean cuadradas para hablar precisamente de este tema que apuntamos, ¿no? Un tema con mucha relación con la Iglesia Católica, que es el Patronato de Protección a la Mujer, que titulamos este encuentro como un cárcere para las descarreiradas, que o que fue, que a mí sorpréndeme muchísimo o desconocimiento que hay sobre esta institución, que creo que fue una de las instituciones más cruentas de la represión franquista. Sin embargo, está muy poco estudiada desde un punto de vista y muy poco conocida por la población en general. Y creo que uno de los mayores ejemplos de algo peor que el silencio sobre la dictadura, que es el relato tramposo que se hizo en la dictadura, que fixo que chegase mesmo ata os nosos días, e o puiden comprobar recentemente, que o Patronato de Protección a la Mujer non só se consideraba o inferno que foi, sino que mesmo se sigue considerando en algunhas persoas como unha especie de organismo benéfico que axudaba as pobres mulleres descarreiradas, cando veremos que non é así. Temos a sorte, para coñecer un pouco máis o seu funcionamento, de ter con nós a dúas das persoas que máis teñen estudado en todo o Estado esta institución, Enriqueta Barranco. Ela é ginecóloga, agora está xubilada, pero sigue dando clases de ginecología na Universidade de Granada, pero ademais é unha persoa moi comprometida coa memoria das víctimas do 36, que realizou moitas investigacións moi laureadas. Creo que a que máis segaba ela, a que máis presume de ser filla predilecta da súa Granada, non? Grazas a todos os estudos, e é, eu creo que a persoa que máis estudou o patronato en Galicia, concretamente a institución de Nuestra Señora de los Ojos Grandes en Lugo, que é un dos organismos dependentes da Iglesia Católica que funcionaba como cárcere das nenas do patronato. E despois temos tamén, que vai a ser a primeira intervención, non me quite eu, a Jun Quiñonero, que é investigadora, é xornalista, é escritora, é pioneira na creación de entidades feministas na súa comunidade valenciana, que espero de te lo dito ben. É autora de numerosos traballos, Nosotras que perdimos la paz, Memorias democráticas, Mujeres del 36 para a Radio Televisión Española, que tendes ademais a posibilidad de velo na canle de Radio Televisión Española, ou aquí moi cerquita de nós o libro A Soldado Quiñoa, digo moi cerquita de nós porque era unha muller galega. E ademais, Jun é tamén integrante de CEACUA, non? E nós sempre que facemos unhas xornadas contra a impunidade temos de algún xeito presente a Chato, porque foi un pouco impulsor das nosas primeiras xornadas contra a impunidade, e que Jun este aquí fai que Chato estea hoxe aínda máis presente do que está sempre nos nosos actos. Por lo tanto, agradecemos moitísimo a ambas a súa presencia, e iniciamos xa pois esta charla o Patronato de Protección a la Mujer, un cárcere para descarriadas, con Jun. Muchas gracias, gracias por venir, gracias por organizar unas jornadas en las que podamos, bueno, hablar y echar luz sobre una buena parte de la basura que la dictadura dejó entre nuestra sociedad, entre nosotras, en nuestra hecha carne, ¿no? Y que sobre la que tanto desconocemos, ¿no? Yo quería señalar que, por lo que intervenía antes el compañero, ¿no? El Patronato de Protección a la Mujer justo lo que hace es identificar, y ese es el grado de represión, de control social contra las mujeres, pecado y delito. Un pecado y delito, de manera que, además, las mujeres que fueron ingresadas en el Patronato de Protección a la Mujer no habían sido acusadas, no habían pasado por ningún tribunal, eran jóvenes de 15 a 25 años, a veces más, que fueron recluidas, internadas en los centros del patronato. Espero, voy a ir deprisa, voy a ver si me explico bien, pero a ver si puedo concentrar un poquito la información en menos tiempo, ¿no? Resulta que cuando empecé a hacer investigaciones sobre la memoria y buscando la historia de las mujeres, descubrí que en el año 77, después de la lucha por la amnistía, mirando qué quedaban en las cárceles, ¿no? Y resulta que en las cárceles había presos sociales, llegaban a ser 9.000 estos presos, que además no tuvieron ninguna amnistía, y que, bueno, los nombro aquí porque también queda por conocer la historia de los más pobres de los pobres, ¿no? Pero
apenas había 355 mujeres en el año 77 en las cárceles. Y me llamó mucho la atención, no entendía, ¿no? Porque habían sido pocas las mujeres que fueron beneficiadas por la ley de amnistía y en las cárceles no había mujeres. ¿Qué había pasado? ¿No? ¿Cuánta bondad la de la dictadura, ¿no? Claro que buscando, pues las mujeres estaban internadas, las jóvenes díscolas, las jóvenes descarriadas, estaban en el Patronato de Protección a la Mujer. El patronato nació en el 41 y fue disuelto definitivamente en el 85. No así las leyes que fueron avalando la legalidad del patronato, que aún duraron algunas muchos años más. La ley de peligrosidad social, por ejemplo, que nació en el 70, acabó en el 95 definitivamente. Este patronato nació para redimir a las descarriadas, a las caídas o en riesgo de caer. Hay algunas jóvenes que no entienden dónde se habían caído y dónde se iban a caer, pero claro, porque tienen la suerte de no haber nacido en esta tan más cercano de la dictadura, ¿no? Todo se refiere siempre a las mujeres vinculadas a sus cuerpos, a su sexualidad, pero además era una forma de combatir la ideología, las formas, los derechos que habían hecho que la República, la influencia que la República había tenido entre las mujeres, ¿no? Y su objetivo era reeducar, recristianizar a las mujeres, todas díscolas por haber caído bajo la influencia de las ideas republicanas, especialmente en aquellas zonas del Estado español en el que la República había pervivido algunos años más. ¿Cuál no fue el caso de Galicia que cayó muy pronto tras el golpe de Estado, ¿no? Se avalaba este criterio, ¿no? Esta forma de controlar a las mujeres, no solamente desde el punto de vista del poder de la educación, de las ideas de la Iglesia, de la moral religiosa, de las normas de la represión, de los aparatos del Estado y del Código Penal, sino también a través de las ideas de la psiquiatría oficial. Las mujeres sanas carecen de deseo sexual, decía Vallejo Nájera, desde la psiquiatría. Y era un portavoz de la psiquiatría oficial que pervivió su prestigio aún después de la transición. En las mujeres tiene insignificante importancia el impulso interno, siendo fácil para la mujer permanecer virgen de cuerpo y de espíritu durante mucho tiempo. Si las influencias externas no quebrantan la virginidad, es el amor lo que la impulsa en más del 60% de los casos a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico. Esto fue un escrito del 37 y su prestigio se pervivió después de la transición. Bueno, el primer momento el patronato nace para perseguir, para el control de los cuerpos y de la sexualidad. Imaginad la España terminada la guerra o después del golpe militar, la pobreza generalizada, la necesidad, tantas mujeres viudas, tantas mujeres pobres y sin recursos, que tenían como opción el servicio doméstico o la prostitución, ganarse algunos ingresos con la prostitución. El patronato iba a perseguir en un primer momento, se suponía, que a las descarriadas abiertamente porque se dedicaban a la prostitución, sabiendo que en realidad hasta el 56 la prostitución fue legal, los burdeles fueron legales, las casas de lenocinio fueron abiertos y legales. Lo que perseguían en realidad es, como siempre, a las mujeres pobres que trataban de actuar por su cuenta y no sometida a la disciplina, al control de los burdeles. ¿Y cómo argumentaba esto la Iglesia Católica? Pues lo argumentaba con este criterio agustiniano. Las prostitutas, decía, son a la ciudad lo que las cloacas al palacio. Suprimir esta cloaca, el palacio entero se convertirá en un lugar infecto. Luego, los prostíbulos será un bien social, ¿no? Si se quiere sacar a una prostituta de su esclavitud, no hay que pensar en general en devolverla directamente a la vida social. Es una gran enferma física, psíquica y moral. Todo en ella se ha sacrificado y matado. Vive fuera de toda familia natural o adoptiva, fuera del orden social.
Su incorporación a la sociedad solo es posible a través de una casa de rehabilitación. Entendían que los centros del patronato, lo planteaban así, eran centros de rehabilitación. Luego veremos cómo rehabilitaban. Y esto es del 65, no es del 41. Los centros de los regentados por las congregaciones religiosas. Mirad qué barbaridad, sobre todo las oblatas, las adoratrices, pero había más, ¿no? Las terciarias capuchinas, las esclavas, las mercedarias, repartidas por toda la geografía española. Los centros llegaron a tener 900 centros por toda la geografía. Había una junta central en Madrid, que era la, bueno, dependía del Ministerio de Justicia y en cada provincia, vinculada al gobierno, al obispo y al gobierno provincial de cada ciudad, había unas juntas provinciales encargadas, responsables del patronato. Y la inmensa mayoría de los centros estaban gestionados por congregaciones religiosas como adheridas al propio patronato, ¿no? Con lo cual, como que la infraestructura de la Iglesia fue creciendo también en relación a la cantidad de mujeres que iban internando. Miles de jóvenes pasaron parte de su juventud entre las paredes de los más de 900 centros propios y de congregaciones religiosas que asistieron a las necesidades del patronato. 900, no 20, ni 30, ni 27, ni 50, no sé cuántas eran las cárceles, pero probablemente muchísimos menos que los centros del patronato. Ingresaban a las mujeres de 15, su tutelaje de 15 a 25 años, pero en realidad pues estaban, una vez que ingresaban en el patronato, pues el propio patronato asumía la responsabilidad de ellas y las familias dejaban de tenerla, ¿no? La tutela, si las monjas lo consideraban así. En este caso, mirad, no era una joven de 15 años, en este caso el patronato actúa porque dice: mujer de más de 60 años se denuncia a la Junta que hacía vida marital con su cuñado, aún mayor que ella. Se recuerda el internamiento de la misma en el asilo de Hermanitas de los Pobres, de acuerdo con el hijo de la interesada, que se compromete a satisfacer una cantidad. Esto está pasando, creo que en Segovia, fija. O sea, determinan que esta mujer está haciendo vida marital con su cuñado y se la llevan y la internan, ¿no? Que, bueno, esto es un comportamiento impune. Y bueno, una de las preguntas que dejo sobre la mesa en la sala es cómo es posible, ¿no?, que la historia de este patronato esté silenciada todavía, ¿no? Vamos a preguntarnos esto y a ver si no lo podemos contestar. La ley de peligrosidad social, se supone que con esta banalización de la historia de la dictadura hemos llegado a considerar, bueno, que la vida en los últimos años, a partir del 60, de los acuerdos con los americanos, de los gobiernos del Opus y el desarrollismo, bueno, que era un capitalismo salvaje, ¿no?, en plena dictadura, pues que las cosas fueron progresando y la vida fue suavizándose. Es una gran mentira. En realidad, las leyes se fueron recrudeciendo, las leyes del control sexual, del control moral de la ciudadanía, también del control de las mujeres. El patronato fue ampliando sus infraestructuras conforme iban incluyendo, internando mujeres, tenían más ingresos y conforme tenían más ingresos no los invertían en mejorar la situación de las mujeres, sino en crear nuevos centros. Algunos gigantescos, como el de la Almudena en Peñagrande, en Madrid, ¿no? La ley de peligrosidad social fue aprobada el 4 de agosto del 70. Así, bueno, muchos de nosotros estaríamos muy jóvenes, siendo muy felices entonces, pero en realidad las leyes iban a perseguir también abiertamente a los jóvenes, ¿no?, a quienes realicen actos de homosexualidad, en particular la mendicidad habitual, el gamberrismo. Por esto, gamberrismo podía ser también detenida y llevada a un centro. Ahora ya directamente también a la cárcel, ¿no? Porque mientras aquí están las felices patronatas, un grupo de ellas descarriadas.
En el 65 la cifra total de internas ascendió, según datos aportados por Carmen Guillén, una investigación que podéis encontrar en internet y que ha recibido un cum laude en su tesis. Ella cuenta que ha podido tener acceso a todas las memorias. Yo estoy encontrando algunas de ellas, pero todavía no he podido sumarlas, leerlas todas. Hasta en el 65 pasaron por la institución 41.335 mujeres en un solo año. En Madrid ingresaron ese año 10.000, en Barcelona 2.700, en Córdoba, por ejemplo, 1.890. Imaginad, bueno, si en el 65 entraron 41 mujeres, hasta el 65 cuántas habían entrado y después cuántas. Podemos estar hablando de más de 100.000, tal vez 200.000 mujeres, ¿no? Porque no todas estaban todo el tiempo, ¿no? Mientras la calle comenzaba a reclamar cambios y libertades, los centros de reclusión aumentaron en el silencio opaco de la represión, en sentido inversamente proporcional. Digamos, por ejemplo, que la minifalda se ponía de moda el mismo tiempo en el que muchas jóvenes eran recluidas por llevarla, ¿no? El bikini, llegaba el turismo, ¿no? Y bueno, pues algunas de esas jóvenes, por díscolas, por rebeldes, por ir con malas compañías, eran ingresadas en los centros. Aquí, por Madrid, unas jóvenes con minifalda. Minifalda más corta para este año. La imagen de las que no estén de acuerdo, que se cubran hasta los tobillos, decía, en el 67. Hay algunas que no podían elegir, ¿no? El matrimonio exige una potestad que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al marido. Es una norma programática del Estado español, liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. Estamos en el 61. Están liberando a la mujer del taller y de la fábrica desde el 36. Con las consecuencias que ello tiene. En el momento de la transición política, la revista Vindicación Feminista fue, bueno, como el gran medio de comunicación del crecimiento, del surgimiento del feminismo, ¿no? Hubo un número que fue secuestrado, que hablaba, que denunciaba el Patronato de Protección a la Mujer, ¿no? de Magda Oranic. Otros medios también hacían referencia a lo que estaba pasando en los centros del patronato, porque a partir de ese momento empezó a haber noticias de suicidios, de escapadas de los centros, de persecuciones de la policía, y empezaron a llegar a los medios. La propia, por ejemplo, la revista Interview se hizo también eco, a veces el diario El País, en una información que quedó como, bueno, disuelta en la neblina de la banalización de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque nadie le ha pedido nunca cuentas a la Iglesia Católica ni, desde luego, a estas congregaciones religiosas que han pasado a la democracia, además, reiteradamente premiadas, ¿no? Sin que nadie les haya pedido cuentas, primero, de dónde han venido parte de sus bienes, ¿no? De sus infraestructuras y de los delitos y de los crímenes cometidos contra tantas y tantas jóvenes, ¿no? En el 60 se creó una escuela de formación para personal, dentro del patronato, para personal especializado, las visitadoras, que complementaban la tarea de las antiguas celadoras. En 9 meses las aspirantes, muchas de ellas religiosas, se formaban en asignaturas como pedagogía catequística o moral aplicada. Actuaban como confidentes del patronato informando sobre sospechas de inmoralidad. Eso significaba que iban a bailes, a barrios, a lugares, a playas, a piscinas, en donde podían denunciar comportamientos inmorales a las jóvenes de dudosa moral, a individuas, ¿no? Que lo del lenguaje como inclusivo, ¿no? Que ya lo inventaron ellos, por cierto. Policía del patronato. Contaron también con la colaboración de 70 inspectores de policías y miembros de la Policía Armada adscritos al patronato, una especialidad como la Policía Judicial. ¿A qué dedicaban su tiempo libre las internas? Bueno, libre, su tiempo, porque tiempo libre no tenían, porque se trataba de que vivieran en un régimen de disciplina. La rutina diaria comenzaba a las 7 de la mañana con una misa y terminaba a las 21 tras un rosario con silencio. Claro, imaginad que eran jóvenes internadas, metidas en un centro
siendo adolescentes, quiero decir que muchas de ellas acababan con graves trastornos psicológicos, ¿no? Y ingresadas en los psiquiátricos, porque había espacios para las patronatas, les llamaban así, en los psiquiátricos provinciales. Había, porque tanto por trastornos mentales que consideraban que eran alocadas simplemente porque se rebelaran, porque les dieran ataques, se deprimieran, tuvieran ataques de nervios en los propios centros, o algunas por homosexualidad, ¿no? Por lesbianismo. Eran ingresadas en los centros de... Y en ese momento en el que no tenía tanto peso ya nuestro psiquiatra anterior, y empieza a tener más, a ponerse de moda, López Ibor y los electroshocks y el control y la represión con medicamentos, ¿no? Teresa Fernández Gismero, a los 15 años, fue encerrada en un centro en Albacete. Se negó a coser porque quería estudiar. Durante año y medio las monjas la mantuvieron en aislamiento. Ni sus compañeros ni nadie se podía dirigir a ella. Le entregaron un papel en blanco para que lo firmara. Ella se negó y, como castigo, la tuvieron durante una noche en pleno invierno manchego, en Albacete, a la intemperie. Corrían los años 70. Este es un testimonio que aparece en un documental que podéis ver de Televisión Española, que se llama El Patronato, de Crónicas. Y esto hay que difundirlo, porque también a veces Televisión Española tiene ahí un milagro, se puso un milagro y hacen un trabajo, y este es un trabajo valiosísimo para denunciar, para conocer, porque hay testimonios de mujeres que estuvieron en el patronato en los últimos años. Las homosexuales o aquellas que presentaban algún trastorno mental eran enviadas al psiquiátrico en Madrid, a Ciempozuelos, en Alicante, iban a Elda o al psiquiátrico de Santa Faz. María Torralbo pasó por un centro de las Oblatas a principios de los 70 y no ha olvidado todavía los periodos de aislamiento que sufrió allí. Convivíamos con niñas del tribunal de menores y había muchas que se hacían pis en la cama, imaginad. Las monjas las castigaban con duchas frías, pero una vez me interpuse y dije que yo limpiaba todo, pero que no castigaran a una niña de 4 añitos. La monja me dio un guantazo y se lo devolví, por eso me tuvieron un mes encerrada. Durante la menstruación, bueno, esto es el ambiente exterior, ¿no? Esto no es dentro de... Esto es, en el 64, la formación en los cursillos prematrimoniales. Porque no es para ver, ¿no? Esta idea de qué felices, los felices 60. Durante la menstruación es necesario limpiar la zona genital externa con agua tibia. No hay que hacer lo mismo con la parte interior porque podría causar trastornos psicológicos. Esto es para casarte, tenías que aprender esto. Para que el acto sexual sea lícito, esto también del 64, en los cursillos prematrimoniales en Valencia también el obispo actual también sigue en la misma onda. La información, el acto lícito, introducción del pene en la vagina. 1. Efusión del semen en la misma. 2. Retención del semen. 3. Esta es la información sexual. Número 276, el informe de una joven ingresada, de 16 años, natural de Madrid, encontrada a altas horas de la madrugada en un bar, acompañada de una mujer de mala vida. La trajo la policía para ser internada. Este es el informe y este es el motivo del ingreso. Años de reclusión. De 16 años, natural de Madrid, por ahijada por unos señores. Huyó de casa deteniéndola a la policía en Caspe. Pensaba llegar a Barcelona, donde tiene conocidos. Manifiesta haber tenido novio, pero sin caer. De 26 años, por hallarse en peligro de perdición, la interna, una vocal del patronato. Fue religiosa durante algunos años. ¿Qué os parece? De 18 años, natural de un pueblo de Toledo. Su padre está preso. Por no congeniar con él, se dedicó a la mala vida. Es joven díscola, internada. De 17 años, natural de Madrid, aficionada a cines, bailes y al trato con muchachos. Da mal ejemplo a una hermana menor, por lo que su padre solicitó el internamiento. Para adentro. De 17 años, natural de un pueblo de Valladolid. Joven francamente rebelde a las amonestaciones de su madre, frecuentaba los bailes regresando a altas horas de la noche. Tuvo relaciones con un individuo que, según ella, la forzó, presentando de hecho la oportuna denuncia en el juzgado
según ella, quiero decir, que no está claro, presentando, de hecho, la oportuna denuncia en el juzgado correspondiente. Concurría a los bailes más deplorables. Actualmente está hospitalizada en San Juan de Dios, a lo mejor por la violación. Está también internada para adentro. No fue una cárcel. No era una cárcel porque no estaban penadas. No las había juzgado ningún tribunal. El patronato convertido en verdadera herramienta de corrección moral, control y disciplina de mujeres adolescentes, jóvenes, sobrevivió a la ley de amnistía del 77, a la aprobación de la Constitución y aún a la ley, a la llegada del PSOE al gobierno en 1982. Yo creo que se dice que descarriar es apartarse de lo justo y razonable, pero bueno, me he atrevido a redefinirlo y digo que descarriadas son las que se apartan lo justo y necesario. Muchas gracias y tengo más información que contaros, pero tengo poco tiempo. Gracias. Bueno, se vos parece, seguro que hai moitas intervencións, pero se vos parece, deixamos a Enriqueta que faga a súa e despois tenemos un ratiño para un pequeno coloquio, vale? Entón, está aí, sí. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí en esta jornada. Si quieres sacar, como te queiras, ¿eh? Si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, ¿no? Escúchase bien. Bueno. Repetía que estoy encantada, en primer lugar, porque pienso que es una oportunidad magnífica para dar a luz un tema que, a pesar de haber publicaciones y a pesar de que, al menos, yo conozco que existe esto desde que tenía 12 o 13 años, porque el cura del pueblo donde yo vivía raptó a una joven y a la joven la llevaron al reformatorio. Así es que viví bajo la amenaza de que si me portaba mal, lo mismo también terminaba yo allí. Y también, bueno, pues el tema de cómo se conceptuaban las mujeres en los procesos franquistas. Yo he estudiado la historia de la represión de las mujeres por otros motivos y cuando a los hombres nunca se hablaba de su vida moral ni de su vida religiosa, en los informes policiales de las mujeres, pues siempre se decía mujer de dudosa moral. Mujeres que fueron ejecutadas y que en sus procesos judiciales que yo he estudiado, pues lo primero que costaban era el informe policial en el que siempre se decía mujeres de dudosa moral. O sea que ya podéis comprender todas lo que dudosa moral significaba. Y es que en el momento en el que te apartabas de la norma, te trincaban, como dicen en mi tierra, y acababas en donde no querías. Pero en fin, yo soy historiadora y como historiadora pues voy a referir un poco cómo surge esta idea. Y me voy a remontar a un tiempo muy atrás. O sea, en el año 1786, bajo el reinado de Carlos III, el gobierno publicó una ordenanza con el fin de precaver el infanticidio y otros efectos del despecho de las solteras, que por fragilidad o seducción llegaron a ser madres, disponiendo a cuantas se reconozca estar encinta, las cuiden y vigilen a aquellas personas cuyas casas se señalan para recogerlas. Las recogías. En mi ciudad había un convento que era el convento de las Arrecogías. Allí, entre otras personas, estuvo prisionera Mariana de Pineda. Dice que señalan para recogerla, so pena de ser responsable de las resultas si descuidasen tomar las precauciones que se indican. Además, exime a estas desgraciadas de las penas a las que condenan las antiguas leyes, por libertarse de las cuales, de aquellas leyes, se arrojaban muchas veces a provocar el aborto. ¿Eh? Así es que la idea de recoger a las mujeres, y ya te digo, había el convento de las recogidas, pues se remonta a la legislación de Carlos III. Hay también un hito importante, que es que ya en la segunda mitad del siglo XIX, las maternidades españolas no daban opción a las madres
a anotar a sus hijos en el registro civil, de otra manera diferente a la de hijos de padres desconocidos, salvo si la asilada estaba casada o paría un hijo legítimo. Esto es muy importante porque yo, que ya soy muy mayor y que he trabajado mucho en el ámbito de la obstetricia, pues yo, cuando me enseñaron a cómo se rellenaba un certificado de nacimiento, pues siempre me indicaron certificado de nacimiento en papel amarillo que había que poner cuando la madre así lo expresaba, hijo de madre desconocida. Eso significa que la ley amparaba el teórico anonimato de la madre que no quería ser reconocida como la que había parido al hijo que tenía en su brazo. En el año 1942, cuando surgió ya la idea del Patronato de Protección a la Mujer, tampoco era una idea nueva. En los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera había existido también ya un Patronato de Protección a la Mujer que tenía pues unas connotaciones bastante parecidas a las que aquí se comentan. Durante la República, en contra de lo que hay algunas personas que defienden, se mantuvo la idea del Patronato de Protección a la Mujer mientras que estuvo en el gobierno el Partido Socialista. Cuando entró en el Parlamento y hubo crisis de gobierno, ya el partido de Gil Robles, la CEDA, entonces opinaron que eso de protección a la mujer no era una buena cosa y lo englobaron dentro del Tribunal Tutelar de Menores, que no sabemos qué era peor, si estás protegida por un patronato o ser menor de edad. Y luego fue Franco ya en el año 42, la dictadura franquista, la que recuperó de nuevo el término Patronato de Protección a la Mujer. Pero, insisto, no es un término franquista, sino que Franco lo que hizo fue el reformarlo y adaptarlo a todo lo que se está comentando aquí sobre patronato y sobre sección femenina y demás. Aquí tenéis la finalidad del patronato. La finalidad del patronato era dignificar moralmente a las mujeres, especialmente a las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la enseñanza de la religión católica. Con esto se responde la pregunta que por aquí ha surgido a lo largo de la mañana del papel que la Iglesia Católica jugó en toda esta historia. Y bueno, ahí podéis ver del año 42 precisamente, cómo todos los documentos que había que aportar para que se pudiera, cuando se iba a admitir a una denuncia de una mujer en el patronato. Y hay dos cosas muy importantes. Dicen, los internamientos ha de tenerse especial cuidado en no mezclar a las muchachas preservadas de las caídas. Y si el informe propusiera la libertad debe de ser acompañado de la gente o de la celadora sobre la conducta religiosa y moral de la familia. Si es que se ingresaban las mujeres y si finalmente se decidía que no iban a permanecer en la institución, porque es que a veces, ahora comentaremos las denuncias lo que eran, pues entonces, si la celadora emitía un informe favorable, se la devolvía a la familia. Y aquí tenéis un documento muy curioso que responde también a lo que antes ha preguntado el asistente, y es que, por ejemplo, hasta su santidad dijo la maravillosa obra que el patronato franquista estaba realizando en España. Aquí tenéis un documento de la Santa Sede del Estado Vaticano en el que Martín Artajo, que fue un ministro del franquismo importante, pues hizo llegar a su santidad el Papa el patronato para que lo bendijera, porque al fin y al cabo había que bendecir este tipo de instituciones. Así es que, contando con la bendición de la Santa Madre Iglesia, se aseguraba el éxito del patronato. Así es que creo que eso responde bastante bien a la idea de cómo la Iglesia Católica se confabuló con el franquismo para la represión de las mujeres. Y aquí tenéis, que amparado por numerosas congregaciones religiosas y seglares, el patronato contó con centros que se encontraban diseminados, como ha dicho la compañera,
por toda la geografía peninsular, que solo contaron con 31 instituciones propias y que el resto eran todo instituciones auxiliares. Entonces, las jóvenes de 15 a 25 años, aunque luego el tope al final se puso en 23, una vez denunciadas y recogidas por la propia policía del patronato, eran trasladadas a lo que llamaban, y esto es una crueldad, centros de orientación y clasificación. Había un centro de orientación y clasificación en Madrid que regentaban las trinitarias y allí pasaron cosas. Entonces, allí se examinaba minuciosamente a las mujeres por médicos generalistas, dermatólogos y psiquiatras, y luego eran remitidas a los lugares estimados como más apropiados para ellas, dependiendo de sus circunstancias, de la conducta observada, del pecado cometido y del grado de rebeldía que mostraban. Entonces, a modo de ejemplo, diremos que en esta época, en 1960, pues había casi 2.000 plazas de internamiento ofertadas por las distintas congregaciones religiosas. Que yo aquí en la diapositiva he hecho un resumen, bueno, para que veáis cómo, pues prácticamente todas las congregaciones que tenían sede en España estaban vinculadas al patronato con uno o más centros. Y puede que haya muchas más. Lo que pasa es que resumirla aquí, pues bueno, la he resumido de mayor a menor para que veáis la complicidad que había en este tema. Pero yo he venido aquí fundamentalmente a hablar del Patronato de Protección de la Mujer en Lugo, porque es Lugo uno de los lugares en los que se conserva la documentación íntegra de cómo funcionó el patronato y de la gente que por allí pasó. Porque os tengo que decir que, por ejemplo, en Andalucía, donde hubo muchos centros de internamiento, como hubo en casi todas las provincias, no se conserva absolutamente ninguna documentación de los patronatos. Porque los centros oficiales no la conservan y yo tengo información, pero esa información es infructuosa porque los documentos de los patronatos los conservan las congregaciones religiosas, eran oblatas, adoratrices, trinitarias, que tenían los reformatorios y no están dispuestos a accederlo a consulta. O sea, están secuestrados en sedes conventuales y no están dispuestos. Y allí, por ejemplo, en la provincia de Jaén, en Baeza, hubo un reformatorio para rebeldes que se llamaba Nuestra Señora del Alcázar y esa documentación ha desaparecido. Así es que el contar con una provincia como Lugo, que tiene muy bien ordenado su patronato, pues vamos, su patronato, los documentos de su patronato, pues es de gran ayuda para saber qué pasó en Galicia, no qué pasó en otros lugares que tienen otra geografía y, por lo tanto, pues también otras características. Así es que la Junta Provincial de Lugo echó a andar en el mes de septiembre de 1942, con la designación de los componentes del Pleno y de la Comisión Permanente, bajo la presidencia del gobernador civil Ramón Ferreiro Rodríguez. Inmediatamente se quiso recabar apoyo institucional del Ayuntamiento y de la Diputación. Se decía que para una obra de protección e internamiento de mujeres desde los 16 a los 23 años, pero tuvieron una escasa respuesta y entonces se rebelaron porque no les daban dinero suficiente para poder hacer lo que ellos querían, porque se consideraba que el patronato de Lugo era de tercera categoría y solo le correspondían 14.200 pesetas al año. Entonces, el gobernador, este señor Ramón Ferreiro, propició la formación de las llamadas juntas locales, que aquí es donde está la raíz del problema, y así una persona relevante recibía el encargo de buscar a otras personas de costumbre inmaculada, de profundo sentimiento religioso, celosas y abnegadas, que estuvieran dispuestas a trabajar con entusiasmo, contribuyendo de este modo al resurgir moral de la patria y al cumplimiento de los deseos de nuestro invicto caudillo,
en aspectos de tanta trascendencia para la vida social. O sea que Lugo estaba muy bien asentado el resurgimiento moral de la patria, regenerando a las mujeres y además agradando al invicto caudillo. Pero bueno, ahí no quedó la cosa, porque en el transcurso del año 43 se constituyeron juntas en Fonsagrada, Chantada, Mondoñedo y Vilalba. En el 50 se constituyó otra junta en Ribadeo y 5 años más tarde en Becerreá, Monforte de Lemos, Sarriá y Quiroga y Viveiro. Cada junta debería estudiar la situación moral de su zona, la extensión de la inmoralidad y el alcance de sus estragos. También vigilarían y castigarían la pornografía, la producción, importación y circulación de publicaciones que tendieran a divulgar las prácticas abortivas. Cuando detectaran un caso necesitado de aislamiento, se dirigirían al ayuntamiento del municipio en el que hubiera nacido la joven. Esto, algunas discordancias están aquí. Dice, solicitando que subvencionaran dicho internamiento. Cada junta debería de abrir un expediente en el que se incluyeran las circunstancias individuales y las medidas a adoptar siempre quedaban a discreción de los miembros, o sea, los miembros de los patronatos y de las juntas locales. Las jefaturas de policía trasladarían rápidamente a las juntas provinciales los nombres, edad, lugar de nacimiento y de procedencia, circunstancias familiares y profesionales de todas las mujeres que de manera pública o velada se dedicaran a la mala vida. Bueno, ya podéis, aquí ya se ha comentado lo que de alguna manera se entendía por mala vida. Y gracias a este libro, que es el libro de registro de la internada, podemos saber qué pasó en Lugo. En Lugo, desde el 1 de diciembre hasta los primeros días del mes de enero del 75, se actuó contra 464 jóvenes que vieron sus vidas trastornadas por haber cometido transgresiones diversas. Ahora las veréis. El tiempo que pasaron como prisioneras alcanzó en algunos casos hasta 12 años. Si sumamos todas las reclusiones, un total de 419 años de cautiverio, lo que equivale a un promedio de 8 años por víctima, aunque no todas pasaban el mismo tiempo en los centros, porque algunas pues, pasaban de manera frugal, como ahora después podréis ver. Aquí os he hecho un mapa de la provincia de Lugo. En amarillo aparecen reflejadas donde vivían las jóvenes a las que le echó el guante el patronato. Y como veis, va de norte a sur, pero claro, en la capital fue donde le echaron el guante al menos a 229 mujeres hasta el año 75. Y hago la precisión del año 75 porque ya a partir del 75 las mujeres que ingresaban en los centros lo hacían para recibir formación y eran a solicitud de los padres. Entonces ahí ya hay ciento y pico jóvenes que ya no se atenían a los criterios de castigo que hasta entonces había habido, por lo cual esa época yo aquí no la he contemplado, ¿vale? Así es que sabemos que en Lugo hubo un importante mazo contra las mujeres, pero en lugares como, además, vosotras que sois gallegas, sabéis, algunos tan pequeños o tan alejados, pues lo hubo también. Aquí hay una cosa muy importante y es que algunos de estos sitios tenían juntas locales, así es que tenían vigilancia directa. No era que vigilaran desde la capital, sino que era desde su propio lugar. Y bueno, aquí tenéis todos los ayuntamientos en los que nacieron las personas que fueron secuestradas para ser ingresadas en los centros en la provincia de Lugo. Bueno, y ahí tenéis los lugares de procedencia de la gente que pasó por Lugo. Porque, claro, esto era una organización de unos tentáculos tan amplios que bueno, las comunicaciones entre provincias, las comunicaciones eran grandísimas a través de la policía y entonces no todas las jóvenes que pasaron por Lugo eran de Lugo. Aquí tenéis pues, el lugar de procedencia
de un montón de jóvenes, entre ellos Madrid y Barcelona, que fueron, pues, con, aparte de la capital, también un importante caladero de los pescadores de almas. Y bueno, creo que aquí podéis ver, según este registro, pues quiénes eran, quiénes denunciaban a las mujeres en el periodo estudiado. Desde el 42 al 75, ya veis que la policía judicial, que no era policía judicial, claro, pues fue la que hizo un mayor número de denuncias. Algunas venían de los propios jueces, a veces era la propia mujer la que dicen que solicitaba ingresar en el patronato, también la Dirección General de Seguridad, las casas cunas, había denuncias anónimas, había denuncias de Acción Católica, había denuncias, porque bueno, esta es la otra entidad que habría que dedicarle una sesión a la Acción Católica. Y bueno, luego después también pues las autoridades locales, las hermanas, los hermanos, los tutores, el padre y la madre, la visitadora. La visitadora es una figura absolutamente crucial. A la visitadora le hacían una instrucción en la que lo que mejor se tenía que saber era el catecismo del padre Ripalda o del padre Astete. O sea, que la formación que le daba la visitadora del patronato era complicada. Y os tengo que decir, por los testimonios que he recogido, que eran bastante, en fin, no quisiera decir palabrotas, que eso queda luego grabado, pero en fin, os podéis imaginar las visitadoras, los personajes que eran, porque hacían falsas denuncias. A veces denunciaban a las mujeres por sospecha de aborto. Luego esa mujer, después de pasar un calvario, se demostraba que no había abortado. Se le acusaba a veces de infanticidio. O sea que todo el entramado social que la visitadora ejercía, pues daba lugar a un profundo desasosiego, porque por cualquier cosa te podía echar el guante. Porque había otra figura, que era la figura de la celadora, pero la figura de la celadora, que eran celadoras de la moralidad, actuaban fundamentalmente en los centros. Pero la visitadora era la que andaba por el pueblo buscando a la primera, que no estaba dentro de la norma y caía en sus manos. Ahí tenéis también una gráfica con los motivos de la denuncia en este periodo que yo he estudiado. Y bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, que dice gestación, prostitución clandestina o prostitución abierta, vida irregular, licenciosa, peligro, vida descarriada, etcétera, etcétera. Ahí hay un enorme cajón desastre en el que cabía todo. Peligros morales diversos, sobre todo, pues eso, peligro moral, peligro para la moralidad, que era el mayor número de casos. Luego, pues en fin, aborto hubo algún caso, enfermedad o deficiencia, pero en fin, malas compañías, las malas compañías, en muchos casos ni se reseñaba qué pasaba, y bueno, en un escaso número de casos, protección o preservación. O sea, que a donde iban fundamentalmente era a los peligros morales diversos. Y aquí veis en esta gráfica cómo se fue a lo largo de los años, aquí en Lugo, cómo se fue haciendo uso de las facultades que concedía el patronato, y es que, por ejemplo, casi rondaron las 50 ingresos anuales en una provincia que tampoco es una provincia extraordinariamente grande. Aquí estaban cómo se iban cursando las denuncias en la parte de abajo y en la parte de arriba van cómo se iban cursando los ingresos. Hubo un bache en el año 1948 que no sé qué les pasó, seguramente se quedaron sin dinero y ese año no hubo ingreso. Y bueno, ahí tenéis, que creo que merece la pena, las que sois sobre todo de la tierra, pues saber dónde iban las jóvenes. Las jóvenes iban a la congregación de la Hija de María Inmaculada, conocidas como el Servicio Doméstico, de Coruña, a las Oblatas del Santísimo Cristo Redentor, de Coruña y de Ferrol. Algunas iban directamente a la cárcel, la de los abortos iban directamente a la cárcel. Como ha comentado aquí la compañera, algunas iban al manicomio, otras se quedaban en forma de régimen de vigilancia tutelada y muchas
fueron a la Casa Hogar Nuestra Señora de los Ojos Grandes. El motivo de estar yo aquí precisamente es por haber publicado un trabajo sobre lo que era Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Pero bueno, aquí tenéis que había otros centros colaboradores, como ha comentado aquí la compañera, una enorme proporción. También iban a Madrid, iban a lo que he comentado antes del Centro de Observación y Catalogación, el lugar más cruel de todos los que os podéis imaginar, y también iban, que luego comentaré, a la maternidad Nuestra Señora de la Almudena del barrio madrileño de Peña Grande. O sea, estas fueron las derivaciones desde Lugo. Pero bueno, ahí no quedaron. Ya veis que aquí hay otras casas de gestantes, que aquí hay casas de maternidad y que, bueno, aquí ya veis las congregaciones religiosas que se aliaron con la magna obra del franquismo. Pero el lugar en el que yo encontré toda mucha más información pues fue el hogar Nuestra Señora del Ojo Grande, que está situada en la calle, es una de las calles que salen de la calle principal de Lugo, del centro de Lugo, que esta era la residencia original, que le decían la casa del general Pin, y que luego pues hicieron este edificio de tres plantas, que en el año 1950 fue inaugurado. Este reformatorio fue regentado también por las Madres del Buen Pastor, y aquí hay un asunto muy, muy importante. Es decir, cuando finalizaron los trámites, pelearon las monjas un montón. En el contrato de la formalización de su patronazgo, se especificaba que se le arrendaban los servicios de mantenimiento, enseñanza y reforma de mujeres protegidas e internadas. Y su abono irían destinado a costear la alimentación, el vestido, las medicinas, etc. Esta no fue la realidad. La realidad es que desde el Estado le daban, desde la Junta del Patronato le daban 4.000 pesetas a la congregación por cada religiosa que estaba en la zona donde estaban ingresadas las jóvenes. Las jóvenes pagaban 9 pesetas diarias recién ingresadas, y que además si el ingreso se prolongaba, pues la cantidad luego terminaban rebajándola a 3 pesetas. Pero bueno, esto tiene una parte dura, y la parte dura es la parte del trabajo esclavo. Aquí os pongo una diapositiva en la que se ve, por ejemplo, que Nuestra Señora de los Ojos Grandes, los lavabos no tenían espejos, las niñas no se tenían que mirar al espejo. Este era el comedor común. Y luego, pues bueno, como aquí en la prensa, pues se decía que se había hecho una magnífica obra, pero nunca dijeron en la prensa que en esta institución, en la guardilla, había una celda de castigo, una celda de aislamiento. Entonces, no podemos pensar que esto se trataba de un hogar, primero porque a las chicas no se las dejaba ni siquiera que se vieran en el espejo. Y en segundo lugar, porque había una celda de aislamiento y era una celda de castigo. Los hogares, pues, todas sabemos que en general carecen de este tipo de este tipo de habitaciones, afortunadamente. Pero aquí tenéis una imagen de las niñas bordando. Y, bueno, este es el dormitorio común y esta es la imagen de las niñas bordando. Esto es una cosa que también merece la pena considerar, porque si las internas participaban en los talleres del reformatorio, pasados los primeros 6 meses de aprendizaje, recibirían un jornal del que solo un 20% terminaría ingresado en una cartilla de ahorro. El resto sería para la comunidad del Buen Pastor, que ya recibía dinero del Estado a través del patronato. La asistencia religiosa de la interna para llevar a cabo el tratamiento espiritual y de reforma
sería emisión de una persona designada por el prelado diocesano. Así es que el prelado tenía una misión también dentro de la institución. Pero bueno, aquí, aunque no sea una buena comparación, pero por ejemplo hemos hablado, bueno, se habla de la dispersión de presos. Pues ya os podéis ver cómo las chicas jóvenes que eran trincadas en Lugo, al final terminaban siendo dispersadas por todo el territorio nacional. Quiere decir que sus familiares, que ya habéis visto los concelos en los que residían, pues si querían ver a sus internas, a veces se tenían que desplazar hasta Baeza. De Lugo a Baeza hay 1.500 kilómetros de distancia casi, ¿no? O sea, vamos, con carretera de aquel tiempo. Así es que se sometía además a estas jóvenes a otra pena accesoria, y era el distanciamiento de su familia y la dispersión por todo el territorio nacional, desde Barcelona a Baeza, pues pasando por Madrid, por Zaragoza, por Pamplona, en fin, es otra cuerda sumida a la del trabajo esclavo. Luego está el tema del destino de las protegidas. Las protegidas, pues, tuvieron diferentes destinos, y uno de los principales destinos era el matrimonio, porque si contraían matrimonio, pues entonces se libraban de la pena de seguir tuteladas, porque ya habéis visto que entraban en la tutela del marido, con lo cual ya dejaban de ser tuteladas por el Estado patronato. Después, también hubo un número relativamente bajo, pero en fin, no despreciable, de jóvenes que ingresaron en instituciones religiosas, ¿eh? O sea, que les comían el tarro las monjas con las que estaban, y algunas, para librarse de la garra del patronato, se hacían monjas. Yo conocí algún caso de estos personalmente. Y bueno, también muchas se fugaban, y fugarse era una historia dura, porque cuando te echaban el guante encima, el castigo era doble. Y finalmente os voy a comentar alguna de las cosas que fueron, bueno, que fueron y que son absolutamente discutidas. Perdona que te corte, tenemos 3 minutillos, pero voy a contar. Voy a hacer tiempo de... Tenemos aquí una fotografía de la maternidad de Peña Grande con nuestros niños y nuestras mujeres, pero esta no fue la imagen feliz que Peña Grande ofreció. ¿Eh? Peña Grande ahora mismo se conserva, la maternidad todavía la ruina, este edificio que está en un barrio madrileño, y ahí se produjeron en 10 años 2.000 partos de jóvenes, ¿eh? De los cuales 20 al menos correspondieron a Lugo, a ingresada en Lugo. Porque luego en Lugo hubo también, bueno, ahí tenéis un relato de cómo evolucionaron los ingresos de Lugo, los ingresos en la maternidad. Aquí tenéis señalado el Hospital San José de Lugo, el Hospital San José de Lugo está totalmente en entredicho, en la prensa lo podéis revisar, porque en el Hospital San José de Lugo, que es una institución muy antigua, se abrió como maternidad y casa cuna, ¿eh? Y allí al parecer también hubo asuntos difíciles de identificar. Ahí tenéis cómo es en el momento actual el Hospital San José de Lugo. Y bueno, con esto pues solo deciros que no se puede concluir este periodo de la historia tan terrible y tan duro para las mujeres si no se sigue profundizando y si no se sigue instando a las instituciones que tienen documentos, ya sean religiosas o de otra índole, para que las mujeres puedan reconocer sus orígenes y sus destinos, porque todo el mundo tiene derecho a ese tipo de conocimiento, la ley lo reconoce y no debería de haber secuestrada ningún tipo de información por este tipo de actividades que fueron a todo punto ilícitas y en contra no solo
de la salud de las mujeres, sino también a veces de su integridad física. Muchas gracias. Simplemente comentar, estamos, creo que 10 minutillos, ¿verdad? Podemos alongar. Comentar que desde el departamento se acaba de hacer un convenio con el Arquivo Provincial, se hace oficio público y está ahora mismo se ha entregando esas conclusiones para catalogar a información del Patronato Provincial de Pontevedra, que si existe, si se conserva información del Patronato Provincial de Pontevedra. Estaba en el Arquivo Provincial y está ahora, bueno, pues empezando a catalogar si vaya a estar. No se pueden subir a los expedientes porque hay datos de rapazas, pero sí que se vaya a subir pues, un índice de todo lo que hay para que las investigadoras, los investigadores que quieran afondar más en el Patronato de Pontevedra puedan hacerlo. Tuve una oportunidad de dedicarle algunas jornadas a mirar a esa documentación y la verdad es que es espeluznante, ¿no? Terrible, como dijeron, hay incluso, no sé si vos tenés constancia, pero hay como una especie de separación entre enteras, completas, perdón, y no, es decir, las que mantuvieran relaciones sexuales y las que no mantuvieran un examen ginecológico previo y se distribuía a las nenas o a las mozas entre completas y, bueno. Eso se hacía en los centros de observación y catalogación. Y luego, por ejemplo, en las maternidades también había hasta 6 grados de clasificación, dependiendo de no de la edad gestacional, sino fundamentalmente del grado de rebeldía que mostraban las mujeres en ese tipo de ingresos. Sí, bueno, está ahí, es decir, hay documentación y agardo que también estas jornadas, ¿no? Agardamos también un de esos objetivos que sirvan para seguir afondando en esta institución que nos parece terrorífica. No sé si alguien tenga alguna. Tenemos eso. Podemos, yo creo que podemos pasarnos 5 minutillos. Sí. Para ese mantenimiento. No me ha quedado nada claro. Y luego, simplemente quería hacer una pincelada. Yo, cuando fui detenida, además de las acusaciones por política, me querían acusar de perversión de menores. En el año 77, quiero decir, mi compañero tenía 20 y yo tenía 25. Entonces, aún entonces me quisieron acusar. Lo que pasa es que mis suegros dijeron que no, pero en el año 77, ¿eh? Bueno, el patronato está de financiación. Sí, he comentado lo de Lugo porque es una cosa curiosa, que todas las juntas no tenían la misma categoría. Y entonces la categoría de Lugo, por ejemplo, al principio, era de tercera categoría, le daban 14.000 pesetas. Pero luego yo tengo ahí boletines y documentación en la que, por ejemplo, el Estado hacía en los presupuestos generales del Estado, porque todo esto estaba dentro del Ministerio de Justicia. Entonces, todo lo que se legislaba era a través del Ministerio de Justicia. Entonces, en los presupuestos del Estado franquista había cantidades, o sea, cada año se hacía, por ejemplo, un presupuesto para hacer una nueva instalación, para dotarla de maquinaria, de lavandería, para planchar, que además la enseñaban de planchadora, en fin. Entonces, todo eso procedía de los presupuestos del Estado. Porque inicialmente se pretendía que fueran los ayuntamientos los que subvencionaran esta historia. Pero claro, esta historia se le iba de las manos en cuanto tenían
100 o 200 jóvenes ingresadas en una institución. Ten en cuenta que en Nuestra Señora del Ojo Grande hubo hasta 250 jóvenes ingresadas. Hicieron la institución para 200, pero luego se les llenó y la ampliaron a 250. Entonces, todo eso entraba dentro de los presupuestos del Estado. Y la Iglesia, con perdón, solo se beneficiaba. ¿Vale? O sea, no, la Iglesia no aportaba nada más que aquí tengo un convento, aquí te lo presto para que me traiga a quien quiera. Que esto tiene otra parte, si me permite, Monse, que te contaré, que es una parte todavía más cruel. Yo soy, yo he vivido en la capital, pero durante un tiempo mis padres residían fuera y yo fui residente en dos centros en los que había internas. Y las internas en los centros donde yo residía, entonces yo tenía 14 o 15 años y, como podrás comprender, no sabía todo lo que sé ahora. Las internas lo que hacían, por ejemplo, era limpiarnos a las externas. O sea, yo, por ejemplo, y hacer la comida, le ayudaban a las monjas y además tenían rigurosamente prohibido contactar con las universitarias, que eran como nos decían, porque no nos podíamos contaminar. ¿Eh? Y voy a contar una cosa que no he contado nunca, pero que creo que os va a hacer una idea. Estuve también en una residencia de trinitaria, que también había interna, obviamente, y además había una legión de internas, en las que entre otras había caído una conocida que por pasar una noche con el novio, al día siguiente la trincaron y la llevaron directamente allí. Te estoy hablando ya de los años 60 largos. Estudiaba yo primero de medicina, pues el año 67. Y entonces, pues ese año había por allí un cura bastante mamonazo. Y entonces, pues organizó unos encuentros espirituales, total, que me invitó. Y al final el cura me dio la gracia porque hay que ver el bien tan grande que yo le había hecho a la interna estando allí con ella media mañana. Así es que ya pues se refleja la categoría social que se le otorgaba a ese grupo de mujeres jóvenes absolutamente inocentes. Luego en el hospital un día tuve oportunidad de encontrarme con una de las internas y le digo, ay tú, yo te conozco a ti de tal sitio. Y me tapa los ojos y me dice, de eso ni me hables. Así es que, bueno, esa era la vida cotidiana de... Pero, en fin, la financiación era del gobierno. Aquí, Nanina... Eu creo tamén que, ademais, non sei se corresídeme se me equivoco, que facían traballos elas, algo comentaches antes, que tamén se beneficiaban institucións, de a mellor de coser para firmas como el Corte Inglés, por exemplo, que as internas lle facían traballos de costura al Corte Inglés, e o Corte Inglés pagaba, e esos cartos... casi exclusivamente o mayoritariamente, iban para ¿no? Para las adoratrices. En Peña Grande lo que hacían era llenar, o sea, una actividad que tenía era llenar peluches para el Corte Inglés. O sea, lo que hacían era rellenar los peluches de lo que entonces se rellenaban, coserlo y eso los vendían al Corte Inglés. Bueno, los vendían, los daban al Corte Inglés. No tenían derecho la interna a tener ningún tipo de percepción económica por esa actividad. Por eso lo he llamado trabajo esclavo. Es que sí, en realidad, lo que hizo la Iglesia fue beneficiarse económicamente y ampliar de esa manera también la red de infraestructuras. O sea, que el dinero, cuando necesitaban... Ahí se produce el fenómeno de que en los años 60 aumenta exponencialmente el ingreso de mujeres, tiene que ver con que ya se ha convertido en un negocio. O sea, necesitan para sufragar su propia existencia, claro, tenían más monjas porque muchas de las ingresadas no tenían otra... ¿cómo iban a casarse estando metidas en esos centros? Quiero decir que la única salida que tenían era pertenecer a la orden religiosa que la había tenido retenida y secuestrada, ¿no? Bueno, todo este fenómeno es por señalar también que... De la Iglesia Católica, que durante la dictadura y aún ahora ha sido sufragada toda la estructura eclesial, ¿no? Todos, ¿no? Incluso los sacerdotes que están en los hospitales, ¿no? Tienen un sueldo del Estado. Esos, bueno, pues durante por eso es importante señalar
y saber que el patronato no fue solamente, no fue una fundación, bueno, la beneficencia era como ellos le llamaban. De hecho, tardó tanto tiempo en pasar, entre otras cosas, una, por la estigmatización que tenían estas mujeres, que no se han defendido nunca, o sea, no se han organizado para señalar su propia historia, y además por una discriminación de clase brutal, ¿no? Porque en la inmensa mayoría de estos centros, la inmensa mayoría de las internas eran mujeres pobres, ¿no? De los sectores más sin recursos de este país, pero también en muchos había mujeres de buenas familias, en las adoratrices, buenas familias del régimen, quiero decir, que eran servidas esa era la educación que enseñaban las religiosas, ¿no? No solamente en los colegios del patronato, sino en todos los colegios de monjas, en donde las pobres servían, limpiaban y atendían a las niñas de pago, ¿no? De una manera especialmente, porque el problema es que en el patronato no recibían ninguna formación. En algunos momentos, en los últimos años, para aquellas que querían aprender, tenían que, después de trabajar para los talleres del trabajo esclavo, pues tenían que dedicarle unas horas, a lo mejor, a aprender a leer y a escribir, ¿no? Yo creo que pues, es importante señalar cómo el peso de la clase, ¿no?, de la clase social, ha ocultado también los crímenes ejecutados por la Iglesia dentro de... Hay un párrafo muy bueno de uno de los cabezas pensantes del patronato, que se llamaba Florentino de Speitia, que le dice a las monjas cuando van a abrir la institución, a las niñas cultura no hay que enseñarles, porque de eso no van a vivir y eso no les va a servir para nada. Lo que tienen que aprender es a coser, a planchar y a lavar, que de eso a lo mejor algún día viven. Pero hay un párrafo específico que dice, a las niñas cultura no les va a hacer falta, no hay que enseñársela. Hay una pregunta de Celso y una de Nanina y vamos a breve, por favor. ¿Está documentado o se sabe quiénes fueron los miembros del patronato? Sí. Yo tengo los miembros del patronato de Lugo, de Chantada, de todo eso los tengo. Pontevedra también. Tengo los nombres y los apellidos y los cargos que ocuparon. Y las señoras de reconocido prestigio que sumaron a su eso. Te puedo decir que había... Por cada patronato tenía que haber dos miembros de la sección femenina. O sea, dos miembros de la sección femenina estaba legislado que integraran el patronato. Luego, generalmente, estaba formado... Bueno, el presidente era el gobernador civil, ¿vale? Y luego, pues, había los maestros o las maestras de los lugares y luego, pues, las personas de reconocido prestigio, que generalmente eran gente... bien vista por el franquismo, que por lo que yo he visto por los apellidos y vamos, yo tengo los datos, lo que pasa es que los nombres propios pues no me gusta exponerlos si no es necesario, pero era gente, por ejemplo, pues bueno, beneficiada de alguna manera por el franquismo, o que era gente pues con algún rango noble, ¿no? Pues o sea, eran las personas de reconocido prestigio que formaban parte de la institución. Creo que hay un problemilla técnico con micro, pero Nanina, si me pasa a pregunta, si nos escoita ben. A pregunta é se nas vosas investigaciones o tema de abusos sexuais, porque en sitios onde non hai foco, locales pechados, impunidade, tedes encontrado algo ou xa? En Lugo, e de manera moi sorprendente, solo he localizado dos violaciones e un rapto. E logo hai tamén uno o dos casos de relación incestuosa. ¿Refieres a abusos sexuales, o sea, a nenas que fueron abusadas y después fueron internadas o a nenas abusadas en el propio centro? No, propio centro, casi por parte de las personas. No hay ninguna información. Claro, que son documentos oficiales. Sabemos que siempre las agresiones sexuales tienen mucho de memoria oral y, como decía Jum, las patronatas... que creo que quedaban tan traumatizadas que poca memoria recollida e casos específicos, consuelo e poucas. Sí que eu atopei na información de Pontevedra nenas que eran agredidas incluso polos seus propios pais e despois elas eran as que estaban, a mellor con 16 anos, que as encerraban porque estaban embarazadas o seu propio pai. É dicir, elas pagaban
o delito do seu propio pai, non? Entón, sí que hai casos de nenas abusadas que acaban no patronato, pero eu tampouco atopei, claro, que, porque esos son registros, claro. Efectivamente, que a documentación ten esa IVA, ¿no? Que hai cousas que se non hai unha denuncia, calquera denunciaba en la que se producise. Yo creo que en la medida que seamos capaces de llegar a esas mujeres y hablar con ellas, pues podrán contar, ¿no? Porque igual que se han recogido los testimonios de los niños en los colegios de curas y de frailes y han podido testimoniar, pues bueno, yo también he ido a un colegio de monjas, ¿no? Y los de los abusos también se hablaba, ¿no? No, pero yo creo que era como una... No es algo que se haya creo que hay una cosa que hay que prestarle también atención, que son los matrimonios forzados. Cuando yo he puesto ahí la cifra de matrimonios que hubo recogido en el libro de registro, lo he puesto con la intención de que se recapacitara no solo sobre lo que tú preguntas, que no está escrito, sino sobre los matrimonios forzados. Porque, por ejemplo, la casan con el jardinero, la casan con el carpintero, la casan con el fontanero, ¿entiendes? O sea, ahí lo que hay es, en esa cifra tan elevada, recogida legalmente, bueno, legalmente en cuanto a lo legal es un documento, de matrimonio forzado, ahí sí que tengo yo muchas dudas. Y las dudas las tengo fundamentalmente porque conozco casos de matrimonio forzado, pues o con el carpintero, con el fontanero, con el limpiacristales. Como en el testimonio del documental que hizo la televisión española, hay algunas de las internas que cuentan que en algunos casos, durante algún tiempo, en Peñagrande iban varones a buscar pareja y las exhibían, ¿no? Sí, sí. Las miraban, las tocaban, les miraban su estado y alguna de ellas cuenta que había recibido la propuesta de matrimonio de un marqués, por ejemplo, un señor mayor, y ella se había negado a hacerlo, ¿no? Pero que otras mujeres, por salir de allí, aceptaban matrimonios, pero que además eran exhibidas. Pensad que Peñagrande, que nació en los últimos años, en los últimos 60, en el 62. Llegó a tener más de 2.000 mujeres internas. Sí, sí, más de 2.000 partos hay contabilizados. Que no eran más de 2.000 partos, pero además que podían estar, que se les iba de las manos, ¿no? Quiero decir que sacaban muy buenos recursos de esto, pero de ahí empezaron a tener muchas mujeres que se escapaban, ¿no? O intentos de suicidio. Era muy difícil controlar a tantas mujeres internadas sin poder, porque no tenían una vigilancia, como no había manera de vigilarlas, ¿no? Al final tuvieron que poner una vigilancia especial porque ahí había una portera y las jóvenes se escapaban, ¿no? Trataban de escaparse. Escapaban de todos los centros, sí. Porque ahí la fuga es frecuente. Bueno, tenemos esta tarde a sorte de que tanto Enriqueta como Jun van a estar na sesión da tarde e ademais vamos a iniciar a sesión da tarde con unha ponencia que ten moito que ver co patronato, porque imos falar do roubo de bebés e desgraciadamente hubo tamén moita relación entre o patronato da protección á mujer e o roubo de bebés. Entón, se vos parece, vamos a darles de comer, que ben o merecen. As 4 volvemos aquí, en a tertulia das 4, pois podemos preguntar. Gracias.